muchísimo tiempo que venimos queriendo ver cómo honrábamos la memoria de Álvaro. Y bueno, siempre estamos con la tristeza de, que no nos acompañe y que no esté con nosotros. Hoy siendo hoy justo un día interesante porque hoy podemos decir en la directiva que casi todas las cosas que Álvaro se propuso hacer cuando empezamos en junio del año pasado las cumplimos. O sea, hoy los tres proyectos que nos habíamos propuesto llevar adelante en la directiva grandes fueron concretados todos. Y bueno, hoy empezamos con una nueva etapa. Queríamos homenajearlo de una forma que trascendiera y bueno, mejor forma que plantar un árbol, signo de la vida, signo de que todos los años va creciendo y está junto con nosotros. También un tema de solidez. Y el árbol que se eligió era uno de los árboles que más le gustaba a Álvaro, que es la coronilla. Y voy a usar unas palabras que dijo en su momento Santiago Charar sobre una de sus canciones, que era La Coronilla, y que decía: la risquez de coronilla que se mimetiza con el espíritu del minuano, que parece duro por fuera, pero que tiene un corazón enorme. Así era Álvaro, y así lo recordamos. Homenaje a Álvaro Lamé, en agradecimiento por su trabajo, compromiso y pasión por la industria TIC. Esta coronilla nos traerá siempre la cálida sensación de su presencia y la contemplaremos con gratitud. Comisión Directiva y Staff, Cámara Uruguaya de Tecnología e Información. Un agradecido es a Arlatu por permitirnos hacer la plantación y bueno, muchas gracias.